comenzaron a aparecer en las playas a partir del día 14 de noviembre. Al principio, en el registro de Camariñas se consignaban algunos datos que ayudasen en su identificación. El mismo Barton colaboró en esa labor, pero algunos días después, debido al goteo interminable de víctimas y al grado de descomposición que presentaban, simplemente se indicó el número de cuerpos. El número 87 del registro describía a un hombre corpulento, con barba rubia y bigote, que se creyó que era el del comandante Ross. Pero ni siquiera después de muertos terminaron los problemas de estos marinos británicos. El comandante Galway solicitó que se enterraran en tierra consagrada. Hubo, por tanto, que distinguir a aquellos que eran protestantes de los católicos. Los cuerpos estaban irreconocibles y no se sabe cómo se llegó a identificar su religión. Este muro marca la separación entre las dos partes del cementerio destinada a los católicos y a los protestantes. El día 16 de noviembre, los tres supervivientes partieron hacia Plymouth. Los testigos contaron que Ladson y Barton, todavía muy afectados, viajaron con los chalecos salvavidas bien pegados a su pecho y no se separaron de ellos en toda la travesía. Allí les esperaba la corte marcial, que se encontraba de guardia en el puente mientras la nave se mantenía prácticamente con rumbo sur. Existía media galerna, un viento que acercaba al barco peligrosamente hacia tierra. Tuvo contacto visual con el navío comercial Península el mismo día del accidente. Con él se cruzó a 55 millas al noreste de Cabo Milano. El barco permanece con este rumbo, que le dirige directamente hacia las costas gallegas. Había anochecido poco antes de las 7, y la distancia y el mal tiempo impedían divisar tierra firme. A mi espalda se encuentra el nuevo faro de Cabo Vilano, cuya torre ya estaba construida cuando naufragó el Serpent, pero todavía no tenía luz. Solo 3 millas separaban al Serpent del viejo faro. Tan solo 3 millas, y nadie vio ningún destello. ¿Cómo pudo ser que nadie avistara aquella luz? El 4 de marzo de 1891, el comandante Galway, en nombre de la reina Victoria, entregó 10 libras a las personas que resultaron heridas en la explosión de una de las granadas sacadas del Serpent. También se repartieron 20 libras a todos los que colaboraron en el rescate del barco. Además, los lores del almirantazgo entregaron al pueblo de Camariñas este barómetro con las indicaciones en castellano, como muestra de agradecimiento. Años después, se derruyó el ayuntamiento y el barómetro fue colocado aquí, en esta casa. Aún hoy, los marineros lo consultan antes de hacerse a la mar.